Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una temporada más a un paseo por la provincia aquí en la 8 de Castilla y León Televisión. Como verán, hay alguna que otra novedad esta temporada y para abrir esta nueva temporada nos hemos desplazado a Salas de los Infantes. Aquí hemos quedado con su alcaldesa, Marta Arroyo. Bueno, el número 6, el ayuntamiento, y aquí nos espera la alcaldesa. Mira, qué puntual. Buenas tardes. Marta, ¿qué tal? Muy Marta bien, es la alcaldesa de Salas de los Infantes y aquí es donde queremos comenzar esta nueva temporada aquí en la 8 en nuestros pueblos, porque lo que queremos es seguir viviendo los pueblos, ¿no? Y seguir mostrando pues todas las riquezas que tenemos en nuestra provincia, que anda que no es mucho. Y aquí en Salas tenemos mucho. Es verdad, mucho. Bueno, como ya sabes, vamos a ir a poner a Salas de los Infantes en el mapa, aunque todo el mundo conocemos que está a pies de la Sierra de la Demanda, pero sí que me gustaría pues que nos lo situase la alcaldesa. Pues las Salas de los Infantes está situado, como bien has dicho, a los pies de la Sierra de la Demanda, y el entorno en el que nos encontramos y todos los alrededores, la verdad que tiene muchísimo valor, no solo a nivel natural, sino arqueológico, paleontológico, que es nuestro principal recurso, gastronómico. Salas en concreto es un pueblo, una ciudad con todos los servicios como cabecera de comarca que le corresponde. Tiene absolutamente todo, juzgados. Prácticamente yo creo que todos tenemos juzgados, que tenemos aquí mismo el edificio, la oficina del ECIL, extensión agraria, registro, notario, el centro de salud, la Guardia Civil, oficina de correos, yo creo que prácticamente diversas entidades bancarias. Qué paraderos de cabeza para el ayuntamiento. Y en la misma proporción los problemas y buscarle las soluciones, claro. ¿Cuánta gente vive ahora en Salas? No en verano multiplica, pero ahora. Pues ahora mismo la población por padrón estamos en 2.180, me parece más o menos, a poco más de 2.000 habitantes, que más o menos Salas se ha mantenido siempre. Así no hemos crecido en población, pero tampoco hemos perdido. Riqueza. ¿De qué vive la gente en Salas? Pues, como decía, básicamente somos una localidad de servicios, entonces, aunque hay industria, básicamente en el sector de la madera es en lo que más está centrado, pero como servicios, pues todo tipo de comercio, restaurante, socio, ese es el sector terciario, el plato fuerte, todo tipo de comercio, porque aquí se puede, sin necesidad de desplazarse a Burgos, adquirir cualquier producto. Y Marta, se está notando también esta crisis. Hombre, a la hora de los negocios, es decir, ¿se están cerrando mucho comercio tradicional? No se ha cerrado a día de hoy ningún negocio, salvo si ha coincidido el caso de alguna jubilación, o sea, cosas al margen en sí de la crisis. Lo cierto es que quizás la crisis ha hecho que no haya habido ahí un relevo generacional, que no haya habido pues esa apuesta o ganas de continuar, pero realmente los únicos negocios que se han cerrado a día de hoy aquí en Salas ha sido por motivos de jubilaciones de los titulares de los mismos. Bueno, vemos los banderines, eso quiere decir que hace poquito que han sido las fiestas, la semana pasada, ¿no? Pues sí, estuvimos en fiestas, las fiestas de grandes de aquí de Salas, que es Nuestra Señora y San Roque, que fueron a mediados de agosto, y en Gracias, que se celebra la fiesta de Acción de Gracias, que suele coincidir más o menos con el tercer fin de semana de septiembre, no tiene una fecha fija porque es el domingo anterior a San Mateo. Entonces, bueno, prácticamente estamos casi de resaca ahora con el momento que se vea este programa. Claro, te lo pregunto porque nosotros luego subimos todos los programas a nuestra red de YouTube en CILTV Burgos, y ahí, claro, igual hay gente que lo ve en marzo y dice, ah, pues mira, ya sé que son en San Roque, me voy a Salas. Bueno, tenemos muchas fiestas, prácticamente todos los meses se celebra algo. En agosto han sido las fiestas patronales, en septiembre es la de Acción de Gracias, como decía, es una fiesta con una tradición histórica, pues de dar gracias pues en la recogida de las cosechas, aunque ya no es el fuerte de Salas. Luego llegan en noviembre y en diciembre tenemos también unas fiestas muy peculiares, que es una de dos barrios de aquí de Salas, que es Costana y Santa María, que visitamos en otras ocasiones que estuvisteis aquí. Luego vienen a finales de enero, último fin de semana de enero es la Matanza. O sea, prácticamente cuando no es por una cosa es por otra, siempre tenemos alguna razón para que la gente se anime y se acerque aquí, sea verano, sea invierno, haga frío, haga calor. Tradición e historia, porque también en Sala pueden presumir mucho de esos infantes que muy cerquita de aquí pues se está hablando mucho, ¿no? Esos infantes de Lara, bueno, pues aquí también tiene mucha tradición, toda la historia, ¿no? Nuestro propio nombre viene, Salas de los Infantes, hace honor a los infantes de Lara, que son la razón de nuestra historia. En la iglesia de Santa María, que también visitamos, está el arcón donde se conservan las
las cenizas de las cabezas y la historia-leyenda, porque claro, ya con tantos años sí. Hay mucho de las dos cosas, pues es lo que un poco nuestro valor principal histórico. Al estar ya en las faldas de la Sierra de la Demanda, Marta, también podemos hablar de folclore, tenemos danzas típicas sí, aquí. Sí, claro, tenemos y tengo porque yo estoy en el grupo de danzas. Ah, pues mira. Aquí lo que no hay es esa tradición de danzantes o de hombres. Hay grupo de danzas, se perdió unos años o se relajó el número de jóvenes que están en el grupo de danzas, se ha recuperado estos últimos años y ahora hay como 5 grupos con una media de 8 o 10 personas por grupo, todos del mismo grupo pero de distintas edades. Pertenece a la Asociación de Amas de Casas, es la que lo impulsó y donde se mueve. Y bueno, participamos no solamente aquí en Salas, el grupo de danzas, en cualquier fiesta en la que se celebra está el grupo de danzas, sino que además se acude a otros municipios con motivo de sus fiestas. ¿Danza serrana? ¿Ya habéis cogido esa Jota Serrana? La Serranita. Aquí es la Serranita. Sí. Esa es la más emblemática de aquí. Pero ya bailamos de todo. Tenemos aquí, hoy es lunes, grabamos los lunes, y obviamente, como buen museo nacional que es, bueno, pues el Museo de los Dinosaurios de Salas de los Infantas cierra, de los Infantes cierra los lunes. Pero esto es otra de las cosas que hay que venir a ver a Salas, porque es impresionante lo que hay aquí. Hay muchas cosas que son secreto. Debería de tener un museo mucho más grande. Creo que lleváis muchos años peleando esto con la Junta de Castilla y León. Aquí hay joyas que tenemos en almacenes porque no cabe tantas joyas como hay aquí. Exactamente. La verdad que es un museo muy digno, dentro de lo humilde que son las instalaciones, pero muy digno. Como bien decías, hoy al ser lunes está cerrado, pero bueno, tiene el horario normal para el que quiera venir a visitarnos de martes a sábado y los domingos por la mañana. Y efectivamente lo que hay es auténticas piezas originales, que es el valor, o sea, que no hay réplicas, que lo que hay es todo original, bueno, réplicas. Precisamente recientemente se inauguró una réplica de las huellas, porque como sabéis, el tema de las huellas aquí en Salas, los yacimientos fundamentales, que es el de Costalomo, se encuentra cubierto, se excavó, se estudió, y al no tener la debida protección, pues luego se ha cubierto. Entonces hay unas réplicas en material especial para que, ya que no se puede ver in situ, se pueda ver aquí cómo son esas huellas de las que tanto se habla, que no solamente son curiosas y originales, sino que eran riquísimas y únicas en el mundo. Bueno, pues seguramente que se va a hablar. Ojalá se hable dentro de poquito y pueda, pues, estos yacimientos ser patrimonio de la humanidad, como se está luchando también, me consta, hace mucho. Sí, ya se lleva varios años, luego no se consiguió esa declaración de patrimonio de la humanidad. Como habéis podido ver por la prensa, recientemente se han descubierto unas nuevas huellas únicas también, originales, que aunque el descubrimiento fue hace 3 años, pues en estos años se ha estado estudiando para ver si se vinculaba en concreto a una determinada u otra especie, y no, son originales, o sea que pueden pertenecer a una especie que hasta ahora no estaba catalogada o estudiada como se corresponde, y todo eso creo que es algo que se merece un reconocimiento como es el de patrimonio de la humanidad. Ojalá lo consigamos. Bueno, hemos hablado antes así, a toro pasado, que se dice, porque aquí hay mucha tradición también taurina, de los negocios. Aquí hay un polígono muy importante que además debe ser de los pocos en España que está creciendo. Sí, gracias a Dios, ahí habrá una, no sé muy bien, luego creo que vais a estar con el responsable con de industria y comercio, y los contará con más detalle. Unas 30 empresas, quizás alguna más instaladas, las más importantes quizás vinculadas al sector de la madera, y recientemente se traspasó lo que era la Unopan, que es la empresa más grande que ahora mismo hay, ahora es Kronospan, pues por temas estos empresariales, y eso nos ha dado un balón de oxígeno muy fuerte, pues porque el tiempo estuvo cerrado, fueron muchas familias y muchas personas las que estuvieron sin trabajo, y ahora se ha recuperado todo ese empleo, y no solamente eso, sino que está en sus planes de inversión la ampliación, y con una propuesta o idea de invertir un montón de dinero que generaría una nueva línea de producción y que dará nuevos puestos de trabajo, lo cual es fundamental, no ya para Salas, porque esto absorbe a toda la comarca, entonces es bueno para todos. Pues nada, me voy a buscar a Paco Azúa, que es el concejal de industria, y luego nos vemos en otros sitios privilegiados de Salas de los Infantes. Estupendamente. Pues venga, hasta ahora. Hasta luego. Nos hemos venido hasta el polígono de San Isidro, donde hemos quedado con el concejal de Comercio, de Turismo y de Economía, que nos está esperando de aquí, Paco. Paco Azúa, muy buenas. Hola, Gerardo, buenas tardes. Encantado de que nos recibas, pues, para explicaros un poquito algo que no nos pueden explicar en muchos pueblos de nuestra provincia, que es que el sector está creciendo poco a poco, ¿no? Y es el caso de este polígono industrial. Así es. El empleo está creciendo, y sobre todo gracias
a la empresa que tenemos aquí a nuestras espaldas, que es del grupo Kronospan. Es una multinacional austriaca que se fijó en lo que era el anterior grupo Interbon, la fábrica de Unopan de Salas de los Infantes. Adquirió hace ahora más o menos un año la empresa. Tiene una plantilla de unos 80 más o menos trabajadores y con un horizonte de ampliación tanto en la industria, en la empresa, para fabricar distintos tipos de tablero de fibras, como en la plantilla. Tanto es así que, según las noticias que nos ha comunicado la empresa, este mes de septiembre iban a ampliar la plantilla en unos 8 trabajadores. Bueno, 8 trabajadores en un mes yo creo que está bastante bien. ¿Cuántas empresas están ahora mismo situadas en este polígono de San Isidro, de Salas? En el polígono de Salas hay alrededor de unas 30 empresas instaladas actualmente. ¿Hay sitio para más? Por supuesto. Bueno, en la primera fase del polígono no. Hay una segunda fase que está ahí parada, en stand-by, lógicamente porque hay que urbanizar y el ayuntamiento no tiene suficiente dinero. Hubo unas perspectivas hace unos 4 o 5 años de hacer la urbanización del polígono, pero de momento, por las circunstancias actuales económicas por las que atravesamos, pues hubo que dejarlo parado. Casi ahí sí que podemos decir que el terreno está, en la primera fase de este polígono, está todo ocupado. ¿Y cómo convenceríais al futuro empresario que ahora está queriendo, está pensando dónde ubicar su empresa? ¿Cómo convenceríais al empresario para que vengan a apostar, para que apuesten por Salas? Pues la manera sería dándole facilidades, por supuesto, en cuanto al terreno, y desde el ayuntamiento todas las facilidades posibles en cuanto a impuestos, diferir impuestos, es decir, todas las facilidades habidas y por ahí, sobre todo en el tema de terreno. Es bueno que haya gente que quiera apostar, ¿verdad? Por supuesto, es muy difícil que en el medio rural como es Salas se fijen grandes empresas, como es el caso del grupo Kronospan. Porque también hay que decir que uno de los potenciales que tiene este polígono es el sector maderero. Hay 3 o 4 empresas de aserradero de madera que son muy importantes. No cabe duda que por el momento que pasamos tienen sus dificultades, atravesando un momento difícil, como todos los sectores, el sector de la madera, además cuando dependen mucho el sector de la construcción. Pero bueno, hay que apostar en el polígono. Hay embutidos, hay de metálicas, de servicios, hay un poco de todo, de alimentación, o sea, está diversificado. Y ya que también eres concejal de turismo, vamos a aprovecharte un poquito para también hablar un poquito de lo que tenemos alrededor de Salas, de Salfod. Ya hemos hablado con la alcaldesa de los yacimientos de Cosalomo y de pues todo lo que tiene que ver con los dinosaurios, pero hay muchísimas otras joyas, ¿no? Rutas por todos los sitios. Bueno, rutas tenemos para exportar. Cuando nosotros, que queremos mantener la línea del Santander Mediterráneo para hacer centro turístico, se nos dice desde Adif o desde Renfe que lo que quieren es hacer, bueno, y desde ciertos puntos de Burgos, que lo que quieren hacer es una vía verde, vamos a ver, si somos serios y ponemos los pies en el suelo. Tenemos vías verdes en esta zona para exportar. Lo hablo con conocimiento de causa porque yo, además, soy presidente de AGALSA, el Grupo de Acción Local de la Sierra de la Demanda, donde está el ferrocarril minero. Pero desde aquí mismo se pueden hacer infinidad de rutas. Es decir, ya abundando un poco más en lo que he comentado, queremos que se mantenga la línea del Santander Mediterráneo entre Cabezón y Salas de los Infantes, ya que no ha podido ser otra cosa, o entre Castrillo y Salas. Nos dicen, no, es que queremos hacer una vía verde. Por favor, es que tenemos mucha vía mires verde. Donde mires, todo que es verde tenemos aquí. Vías verdes para exportar. Solo pedimos que nos dejen lo que tenemos. Y otro de los potenciales en la época de otoño es la micología. Lo único que ocurre es que eso depende del tiempo, como venga. La micología. Siempre hay algo que coger. Siempre hay algo que coger, por supuesto. Depende de la climatología. Y ahora depende un poco de que sea coto o no sea coto. En Salas, en la zona de Salas, concretamente lo que es Salas y los aledaños, no se ha hecho coto, sí que se ha hecho en pueblos muy próximos, que a lo mejor nos perjudica porque la gente se vendrá a lo que está libre. Pero bueno, eso habrá que verlo. Habrá que verlo y con el tiempo no sé si se harán cotos o no se harán cotos. Lo cierto que es una riqueza que deja unos ingresos muy importantes en toda la comarca esta de entre Burgos y Soria, en todos los pueblos de la sierra. Los ingresos en épocas buenas son muy importantes para la gente que tiene que salir adelante en el medio rural, bueno, pues aplicando un poco lo que da la tierra y en este caso lo que dan los hongos y las setas. Y aparte también que en Salas lleváis ya muchos años, no sé si son 30 ediciones, con jornadas micológicas, con charlas, gastronomía, museo, sí. Exposiciones. Estamos próximos a celebrar las 30 jornadas micológicas.
arqueológicas suele ser la primera quincena de noviembre y en eso seguiremos. Ojalá. Y además para formar y enseñar a la gente lo que es la micología y respetar el medio ambiente y las setas en el campo. Pues Paco, me voy a buscar de nuevo a la alcaldesa, que tenemos todavía muchas cosas que ver por Salas. Luego nos vemos, ¿te parece? De acuerdo. Pues venga, hasta ahora. Gracias. Y en plena naturaleza nos hemos venido a hacer un poquito de deporte, porque esto es uno de los sitios privilegiados de Salas y que muy poca gente conoce hasta hoy, porque creo que este es un espectacular campo de golf rural. Rústico. Rústico. Sí. ¿Qué diferencia hay en esto, Marta? Pues rústico, como su propio nombre indica, es que las calles es lo que es el propio campo y lo único que está más cuidado siempre es la zona de los greens. Ahora no es buena época para el campo de golf porque todo el verano y la sequía. Este campo está muy bonito, pues ya en otoño y sobre todo en primavera. Decimos que cualquiera puede venir a practicar este deporte totalmente gratis aquí a... Totalmente gratis, está abierto, es un campo de 9 hoyos y el circuito está marcado tanto en la casa del Club Social, donde hay un mapa donde se puede ver lo que es el recorrido, y luego ya siguiendo toda la senda y están los greens con las banderas. Digo que ahora no es la mejor época, pero bueno, ni las vistas... Ni las atuendos, porque vamos a hablar ahora de deporte y vamos a jugarnos dos bolas. Bueno, ¿qué nos jugamos? Lo que quieras. Ala, a ver. De momento vamos a decir, ya hemos hablado de golf. Sí que me gustaría también es que tenéis varias pruebas durante el año, Marta, que son bastante conocidas. Una además la tenemos dentro de muy poquito, que tiene que ver con pruebas de motor. Pues sí, venimos del polígono industrial que habéis estado viendo, ¿vale? Tú vas explicándolo. Y ahí vamos a tener el domingo 22, hay una prueba de coches, de habilidad en la conducción, es una prueba puntuable para... el campeonato de Castilla y León, y es el domingo 22 por las calles de... ¡Ay! ¡Ha saltado! Estás escuchando lo que te estoy contando. Pero es que estábamos jugando. Entonces, estoy escuchando. Esa prueba va a ser muy interesante porque va a ser la primera vez que se haga aquí. Como digo, es puntual para el campeonato de Castilla y León y es de conducción, pues entre conos, de habilidad. Habilidades, ¿no? Exactamente. Y luego la siguiente prueba deportiva importante que va a haber va a ser la de Mandasaurus, que el año pasado fue la primera edición, este año es la segunda. Esperamos tener el mismo éxito que el año pasado, tanto de participación como de organización, que pasar la primera vez fue un rotundo éxito y esperamos pues que el tiempo acompañe, que es lo que te garantiza tanto que venga la gente como que las cosas salgan bien. La de los coches es este, el domingo que viene. Domingo 22, exactamente, y la de Mandasaurus es el sábado 12 de octubre, el día de la festividad del Pilar. Te toca. A ver. Que ahora vamos a hablar de un aniversario muy especial, yo me voy a por mi bola, que le he pegado pues bastante fuerte, creo. La alcaldesa tiene estilo, creo que ha jugado al golf, ¿eh? Yo es la primera vez que... Bueno, no quiere decir que haya ganado usted. Es que no son las pintas ni las formas. No, no. ¿Estaban las bolas igual? Estaban igual, yo tengo que terminar. Yo llevo uno, ¿eh? Está más cerquita, pero... Dos. Es rústico el campo de golf, Tres. ¡Hala! La voy a aplaudir porque creo que no le voy a superar. Mira, pero a ver. Ya sé, si no me vas en el agujero. Voy a dar ahora la imagen que ustedes nunca han visto de mí. A ver. Dos. Tengo que empatar por lo menos. Esta es difícil, ¿eh? Tendrá caída un poco... Bueno. Ya te he ganado. Muy bien. Un 4, no está mal. No está mal. Bueno, hay un importante aniversario ahora, que creo que son 50 años. Se lleva celebrando todo el año el 50 aniversario del Club Polideportivo Salas. Uh-huh. Celebran en este año el 50 aniversario de su fundación como club ya federado. Y la verdad que han organizado a lo largo del año un montón de actos. En julio tuvimos la visita de las Copas de Europa y la Copa del Mundo. Luego una cena en la que asistió el presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar. El sábado 12 de octubre organizan en el Teatro Auditorio, que inauguramos el año pasado, una noche de humor con Dani Martínez, el monologuista. Y bueno, están haciendo a lo largo del año un montón de cosas con motivo de ese aniversario y que lo único que hace es completar más toda la oferta de los distintos clubes y asociaciones que hay en Salas. Pues ahí es nada. Pues nada. ¿Vamos a seguir paseando? Sí. ¿Hacemos otro hoyo? Otro hoyo. Venga, luego continuamos el paseo.
Y continuando nuestro paseo, pues hemos querido llegar a este terreno tan bonito, ¿no? Y tan romántico como es el tren. ¿Por qué, Marta? ¿Por qué hemos venido hasta aquí? Algo nos ha avanzado antes, Paco. Bueno, pues hemos querido aprovechar vuestra visita a Vía Salas pues para que la gente UV conozca un poco la principal razón de la reivindicación que han podido estar viendo últimamente en la prensa. Uh-huh. Esto que veis detrás es una serie de vagones y máquinas que está recuperando la Asociación para la Recuperación del Patrimonio Ferroviario, que tienen un proyecto muy interesante para toda esta zona, desde Barbadillo del Mercado hasta Cabezón de la Sierra. El proyecto inicialmente eran 20 kilómetros y se denominaba un tren de cine. ¿Por qué? Pues porque en toda esta zona se han rodado importantes películas, no solo hace un montón de años, películas del oeste como El bueno, el feo y el malo, que quizás es de las más conocidas, sino más recientemente El milagro de Petinto. Entonces, pues con esa idea y la recuperación por parte de unos enamorados del ferrocarril, de toda esta maquinaria, pues se quería llevar a cabo este proyecto. El AIF quiere desmantelar las vías, pues por motivos de seguridad, porque todo este material se está robando, se está llevando a cabo un desmantelamiento desordenado y entonces por todas esas razones quieren quitarlo y eso daría totalmente al traste con este proyecto. Y es por lo que estamos un poco peleando y luchando y por eso pues hemos querido que os acercarais hasta aquí y que se viera cuál es un poco la razón de toda esta pelea. Unas máquinas impresionantes, la estación es preciosa. Anda, que ahí no se podría poner, por ejemplo, un museo del tren, pues, ya que en Aranda de Duro parece que nadie quiere continuar con esa preciosa labor que estaban haciendo. Pues aquí hay unas instalaciones que están totalmente en desuso y que sería su fin natural el terminar, ya que desapareció el Santander Mediterráneo, pues que terminarán teniendo eso, pues que no se perdiera la memoria histórica de lo que ha sido esto como servicio ferroviario para el transporte de mercancías y de pasajeros y que no se pierda este proyecto tan bonito y que creemos y confiamos en que podría ser un revulsivo para una zona como es el medio rural y como es Salas, tan castigada en general y que necesitamos de visitantes, de gente que tenga atractivos, cuestiones singulares que le hagan acercarse aquí. Y la historia que tienen estas vías, porque aquí vemos unas vías con un ancho muy grande porque aquí se probó el talgo. Eso así parece ser. O sea que también tenemos esta historia. Pues nos vamos a ir caminando hacia el pueblo ya para despedirnos y ya vemos estas preciosidades de máquinas que tenemos aquí. Bueno, y hablábamos antes también con la alcaldesa del comercio tradicional, ¿no? Al empezar este paseo por la provincia. Y ya para despedirnos de Paco, pues queríamos dar una pequeña vuelta por el pueblo, pues para ver que sí que hay comercio tradicional. Por supuesto, en Salas desde siempre ha sido un poco el centro neurálgico de la zona y como antes ha comentado Marta, que aquí están concentrados todos los servicios, también en comercio estamos bien, bien servidos, ¿eh? Hay absolutamente de todo, tanto es así que la gente de la zona acude a Salas normalmente a diario, que sobre todo los días de mercados, que es los jueves, y lo que ha sido el pasado verano ha sido una afluencia de gente muy grande y vienen atraídos por el comercio, sobre todo las carnicerías, fruterías, alimentación en general. Las carnicerías tienen muy buena fama en Salas, la ternera de Salas, el cordero de Salas, y aquí estamos. Además, algunas de estas tiendas son museos. Por supuesto, como la que hemos visto de la familia de Nemesio Ortega en la Plaza Mayor, es un auténtico museo. Los continuadores del que fue el fundador de esa casa en los años 1920 y tantos, que fue don Jesús Aparicio Rica, del cual lleva el nombre a la Plaza Mayor de Salas. Ahí es nada. Pues Paco, muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Me acompañas a buscar ya a despedirme de la alcaldesa, que está en una de las calles del centro? Nos vemos en noviembre cogiendo setas. Ahí estaremos, llama a mí. Y qué preciosidad, qué preciosa forma de despedirnos, Marta, que desde este puente que tantas noticias y quebraderos de cabeza nos ha dado, pero que ahora lo vemos súper precioso, con este río pletórico y unos márgenes que es una manera muy bonita de terminar. Pues sí, la verdad que este quebradero de cabeza ya no le viví yo, gracias a Dios, que fue del anterior alcalde, pero bueno, al final ha quedado un puente muy bonito y todo el entorno muy arreglado, hay unos paseos muy bonitos por todas las riberas y la verdad que es un sitio muy bonito y la entrada a Salas. Y además ahora que vemos aquí el precioso parque que se hizo, homenaje a los que tanto nos han dado, que son los dinosaurios, pues eso. Tanto han dado a Salas que vosotros habéis querido devolver un poquito. Exactamente, queríamos traeros aquí y finalizar vuestra visita por Salas, donde este iguanodón creo que es la especie que representa. Uy, no me digas, yo solo sé cuál es el típico. No tenemos hoy al director del museo aquí para que nos pueda dar unas clases. Pues nada, que para nosotros ha sido un placer empezar la temporada aquí en Salas. Ahora los martes volvemos a recordar y que supongo que invitas a todo el mundo a que venga a veros.
como hemos ido contando durante todo el programa, que hay muchísimas cosas que ver y que hacer al margen de lo que es nuestra historia con los siete infantes de Lara, nuestra riqueza paleontológica con los dinosaurios, la visita al museo. Tenemos unas iglesias preciosas que se han podido visitar Santa en otros... Santa Cecilia del siglo XV, ahí la tenemos. En otros programas, y hoy hemos querido enseñaros un poco, pues quizás la parte, aparte de empresarial y tal, la parte de los servicios que ofrece Salas en todos los sentidos y la parte deportiva, que nunca habíamos hecho mención a ella. O sea, que aquí todo el que venga va a encontrar un hobby, un pasatiempo, una forma de entretenerse y de estar a gusto, y además para toda la familia, desde los pequeños hasta los mayores. En la 8, claro que sí. Nosotros nos vemos, si ustedes quieren, a eso de las 11, aquí en la 8, para dar un paseo por la provincia. Adiós.